Chicos, no saben lo que tenemos aquí preparado junto a nuestro chef invitado, el que va a estar a cargo de esta parrilla, porque venga, mire lo que tenemos aquí. Diferentes tipos de pescado para que usted pueda deleitarse en nuestra parrilla en Al Día. Y por supuesto, nuestro chef invitado, como le decía, el parrillero estrella de nuestro canal es Richard Parada. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gustazo! Muy bien, estimado. Para mí es un placer. Mira, vengo a mostrarle una novedad exquisita para este clima. El pescado nos da mucha vitamina, claro, mucha omega proteína, 3, nos ayuda bastante. Entonces, para este clima es muy conveniente. Ahora, con la señora de pescadería La Cambita del Mercado Florida, nos han invitado unos pescaditos para que podamos mostrarlos. Aquí tenemos una variedad. Mire, ¿cuáles son? Este es el pacú. Ellos tienen escama, el pacú, que es muy conocido. Este es el sábalo. Mire la diferencia. Este es un dorado. ¿Un dorado? Sí, un doradillo, podemos decir. Mira, un dorado. Tenemos por este lado paiche, que se utiliza para hacer los dedos de paiche frito, claro, para hacer ceviche. Y este es el surubí. El si surubí. Usted puede ver, hay una variedad de pescados que las señoras del Mercado Florida nos han invitado para el día de hoy. Sí, la verdad hay una súper variedad, le iba a decir, porque mire, aparte que son diferentes los pescados, tenemos igual salsa aquí que vamos a utilizar. Claro, antes vamos a hacer una preparación. Este dorado lo vamos a hacer relleno, vamos a hacer paiche a la pizza. Paiche a la pizza. A la pizza, vamos a hacer variedad. Y por supuesto estos de acá. Quería enseñarle algunas técnicas para que vamos avanzando bien, claro, rápido, sí, ¿le parece? Vamos. Bueno, este pacú, ajá, es uno de los peces más comunes. Normalmente se adoba con limón. Ahora le vamos a poner un poquito de sal. Okay. Le vamos a poner un poquito con los deditos. ¿Esto es aceite? Aceite, ¿para qué? Para que no se nos pegue en la parrilla. Y por supuesto, el limón, ¿ya? Okay, quiero enseñarle un truquito ahora. ¿Ya? Para eso que hacemos pescado, pero dice, pucha, se me prende el pescado. Ah, ¿ya? ¿Cuál sería el truquito? Entonces, mire, vamos a cortar un limón. Muy bien. Mira este truquito. Ah, o sea, no por la mitad, sino vamos a cortarlo en rodajas. Claro, lo que pasa es que vamos a hacer esta operación. Mire, quiero que lo vea, por favor. Claro que sí. En este vamos momento. Vamos picando, vamos cortando aquí nuestro... Ya. Okay. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Venga, por favor. Aquí tenemos ya nuestra parrilla caliente, ¿cierto? Ah. Vamos a poner la rodaja de esta manera. Ah, mire usted. Para que... Como una camita. Como una cama. ¿Qué va a pasar? Que acá vamos a reposar nuestro pescado, que ya viene solo con sal, ¿sí? Y un poquito de aceite. Entonces lo ponemos siempre de este lado. Es importante, para que no se pegue, que esté bien cocido. Ah, okay. Cuando nosotros lo sacamos y no está bien cocido, entonces se queda prendido en la parrilla. Pero ahora ya tenemos nuestra camita donde vamos a reposar nuestro pacucito. Mire usted, qué buen secreto, oiga, eso no sabía. Lo puede hacer con cebolla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el aroma de limón va a pasar, ¿sí? Y además, si se queman las hojuelitas, entonces... ¿El pescado se pone, por si acaso, a la parrilla con escama o sin escama? Bueno, normalmente se le saca las escamas, pero... Si usted los pone con escama, también no hay problema, porque él ya va a criar una coraza. Ajá. que va a quemar. Entonces usted va a poder sacar el pescado tranquilamente. Mire usted, ¿sí? Increíble. ¿Sabe qué? Richard, te quiero decir, hermano, ya, sos un capo, de verdad. Cada bueno, cosa que nos trae, enseguida bueno, vamos a volver nuevamente. Perfecto. Para que nos enseñe otros tips. Y ahora quiero que, por favor, Chinito, me ponga música del Benny, por favor, de Trinidad. Eso es, vamos rápidamente, amigo, porque no solo tenemos pescado, claro, una parrillada, sino también tenemos un montón de cositas más para usted que le va a encantar, por supuesto. Entonces, vamos a conocer rápidamente enseguida lo que tendremos. Un segundo, ¿qué me querías decir, Richard? ¿Aló? No, que estoy viendo, ¿ah? Los venianos tienen una gastronomía espectacular, tienen muchas novedades y son muy activos en la gastronomía. Eso sí, ¿saben qué? Vamos a conocer rápidamente, ahora sí, venga para acá. Porque estamos con Marlene. ¿Cómo está, Marlene? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos va a preparar hoy?
hoy día le voy a preparar el relleno veniano. Uy, un relleno en instantes nada más. Quédense con nosotros para que empecemos con este relleno veniano junto a Marlene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, así vamos a empezar a preparar nuestra tripa rellena junto a Marlene. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso, tengo que... La carne tiene que estar, una carne bien, bien rica, bien linda. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo sabemos si es bien rica o está bien la carne? La carne, primeramente, mejor si primer paso, si uno la ve la carne entera, la compra y la hace moler a su gusto. ¿Cuántas veces tenemos que hacerla moler? Una sola vez. Una sola vez, porque si se hace moler más, se pierde. Entonces aquí tenemos una carne bien fresca, cero grasa, cero nervio. Entonces empezamos a armarla. Ahí está la carnecita. Aquí tenemos el arroz. Luego el arroz. ¿Cuánto de arroz tenemos que echarle? Depende de la cantidad que estemos preparando. ¿Esta cantidad para cuántas personas sería? Esta cantidad como para unas 5 personas da. Sí. Muy bien, entonces vamos avanzando, ya echamos la carne aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Echamos el arroz. Vamos a ponerle el arrocito. ¿Cuánto de arroz vamos a colocar? Más o menos un aproximado como para una persona tal vez. Esta carne tiene aproximadamente unos 300 gramos, entonces para que no salga puro arroz, le vamos a poner menos arroz, como unos 200 gramos. Ah, ya, buenísimo. Entonces vamos colocándole... El arrocito. Muy bien. ¿Es sin hervir el arroz? Arroz crudo, arroz crudo. Cuando se haga ya la tripa, ya recién se va a poder, el relleno. Sí, aquí tenemos la grasa picada, esta grasa es de pecho, eso es para que no salga seco el relleno, la tripa veniana. Aquí le estamos... ¿Para cuánta cantidad es exactamente lo que tenemos aquí? Son 300 gramos de carne. 200 gramos de carne, sí. De arroz igual son ¿cuánto? 200 gramos. 200 gramos. ¿Y de grasa? Más o menos un aproximado. O unos 150. Porque no es mucha grasa. Ok, muy bien. Vamos colocándola toda. Excelente. Y a ver, seguramente tiene algún consejo, algún secreto usted para hacer este tipo de relleno. ¿O no me quiere contar el secreto? El secreto es mío, no. No, pero más o menos, pues, cuénteme un poquito, ¿no? O sea, hágame señas, digamos, ¿no? Como que esto sí, pero esto no, digamos. Ya. Aquí el secreto del relleno tiene que tener bastante cebolla, porque la cebolla es la que le da la sazón a la tripa. ¡Qué delicia se ve! Esto lo mezclamos completo. ¿Y qué más faltaría para seguir rellenando nuestra tripa? Echar con una pizquita de comino. Sí, una pizca, no mucho. ¿Qué más le falta? Yo le paso. El vinagre. ¿Un chorrito de vinagre? Echamos el aceite, el vinagre. ¿Qué más vendría después? Enseguida. ¿Es poquito lo que se le echa? Es muy poco. Es para que le dé el sabor. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Después lo mezclamos todo. Perdóname, hijo, que me meta. Hola. Hola, mi comadre, ¿cómo está? Hija, vas a disculpar que me meta, pero es que yo no puedo con esto del relleno veniano. Hijo, si enamora esto, ¿no? A ver, muéstreme cómo que le hace. Ah, mira, oye, crudo el arroz. Yo pensé que ya era así, cocido, que se lo metía. Crudo. Está crudo el arroz. Y, sí. ¿Y de ahí cómo se lo hierve o se lo pone a la parrilla? Porque yo lo he visto aquí en la parrilla, lo he visto. Cuénteme. Hervido también. Aquí está hervido. Ese es hervido. Sí, y a la parrilla, pero el relleno veniano original es el directamente, así como estoy preparando. De ahí se cocina. Uh-huh. Y directamente se corta para comer. Oiga, y tipo así, digamos, como ¿cuánto es relleno veniano para cada uno? Digamos, una porción. Así una tira entera, ¿eh? Para cada uno, ¿no? No, es mucho. ¿Es mucho? ¿Usted cuánto se come del relleno? ¿La mitad? No, ni tanto. Ah, ni tanto. ¿Y esto se come así como almuerzo? Prácticamente sí.
prácticamente la hay como almuerzo, hijo. Se lo ¿qué le parece, abuela? ¿Y se puede igual como desayuno? También. ¿Y con, cómo es mejor desayuno y con o almuerzo? Con yagua. Con yagua. Sí. Y con yuca. Aquí tenemos, ¿no? Aquí hay yagua. Aquí hay yagua. Yagua también. Oye, yo aquí no puedo creer. Mira la tripa ahí. Apuntadla, hijo, la tripa. A ver. Yo quiero que me saque de una de la duda. ¿Esto se hace hervido o igual a la parrilla? ¿Cómo lo comen allá? Aquí voy a empezar a preparar. Okay, entonces, ¿cuál es el cómo empezamos a colocar todo? Aquí ya cuando ya está preparado esto. A ver, miren, esta es la parte importante. Claro, comienza a rellenar. Rellene. Esto tiene. Rellene el cogote. El arroz tiene que ser muy poco porque cuando está hervido se infla. Entonces rinde más y se pierde el arroz cuando está cocido. A ver, chántelo. A ver, esto. Eso, vamos metiendo ahí. Ay, Señor Jesucristo, mira esto. Bueno, señoras y señores, ustedes están viendo cómo se hace este relleno veniano. En 2 minutos más está listo. Que querían saber la gente, ¿no? ¿Cómo se hacía? Ahí está el like. Oiga, y la tripa no se deshace, ¿no? No rompe la tripa. ¿Cuántos años haciendo usted, mamita? Más o menos, ¿30? ¿40? Si me hace adivinar, yo me voy hasta 60. No, ¿qué le pasa, oiga? No, pero hay gente que desde chiquitos, ¿eh? La tripa rellena ya está lista, señoras y señores. Miren esta belleza. Aquí tenemos cortadita, aquí completa. No le puedo explicar esta delicia. A ver, le voy a invitar acá un poquito. Espéreme, a ver. Abra la boca. Algunos por ahí querían este entero. No se come entero, señor. Se come así, picadito, como sushi, pero sushi veniano. Y con yuquita, por favor. Claro, el acompañamiento no, perfecto, la yuca. Señora, ya está listo. Véngase aquí conmigo. Oiga, usted hace muchos años que hace, ¿no?, la tripa rellena. ¿Se come caliente, frío? Mire, caliente es mucho, mucho más rico. Más rico. Ya, escúcheme, ¿no? ¿A usted le gusta más caliente o frío? Caliente. Siempre, toda la vida. Siempre caliente. Ya. ¿Todo? Todo, el café, el marido, el relleno veniano caliente. ¿Casada usted entonces? Sí. Pero no está muy feliz que digamos, ¿no? Sí, así me digo, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y ¡que vive el Beni! ¡Que viva el Beni! ¡Que vive la Trinidad! ¡Que viva Trinidad! Eso, bueno, se queda con nosotros, mamita querida. Pero yo tengo una invitada muy, muy especial hoy, ¿eh? Miren, aquí está con nosotros. Siéntese, mi vida, siéntese. La dueña de la señora del pescado. ¡Bravo! Un aplauso. Una caserita que siempre la nos. La cambita. ¿Cómo? Pescadería La Cambita. La Cambita, carácter. Pescado la Cambita Florida, Pico Rojo. Presentando. La Cambinga Pico Rojo, ¿no? Sí, mi amor. Oiga, mamita linda, siempre que nosotros vamos al Mercadito Florido, usted nos atiende muy bien. Sí, mi amor. Le queremos agradecer por eso. No, igualmente yo, porque todos los años ustedes nos visitan. Y yo estoy muy agradecida hasta el día en que yo. Ya no es lista. No, pero yo cada año los espero con los brazos abiertos. A ver, para los que no han ido, ¿dónde está exactamente usted? ¿El mercado en qué parte? El mercado Florida Sesión Pescado. Ahí mismo, donde lo van a atender con una especialidad de toda variedad de pescado que tenemos. Lo más rico de Florida más están rico, ahí. Sí. Y económicos. Y bien atendido, claro. Y económico, mi amor. Ahorita, al menos en esta época, ya el pescado está bajando. Es verdad. ¿Sabe ya? Que hoy dijimos, ¿no? Siempre ella nos atiende allá. Ahora la atendemos nosotros acá, ¿eh? Así que le vamos a invitar aquí. Ya sé que usted es acostumbrada a comer pescadito, pero. Un millón de gracias, mi amor. Hoy es nuestra invitada. Gracias, mi amor. A usted. Les agradezco y mil bendiciones porque cada año no me abandonan, siempre mira. Ustedes están conmigo. Muchas gracias. Un aplauso. Para la Cambita aquí, ¿eh? Así se llama el negocio. Fer, de comer el pescado fresco. Es verdad. ¿No es cierto? Bueno, fresquito. Lo traemos directo del mercado a esta parrilla. Les quiero mostrar esto, no me van a creer, pero no me importa. Estoy haciendo, les quiero explicar, venga, porque quiero explicar mi técnica, ¿eh? Quiero mostrarle, estoy haciendo este spaiche. Entonces lo hice tipo milanesa de paiche. Pizza. Pero déjeme usted. Ahora, ¿qué hice? Le puse una capa de salsa, le puse queso, orégano y tomate. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una pizza de paiche. Ahora el que sabe, por favor, ¿no? Richard, no sé si vos habías visto esta técnica que implementé. Le comentaba ahora a Vivian que estaba muy atento. Eso, lo preparaba, tomaste ¿sabes? Nota. Por supuesto. Bueno. Ay, hubo caramba. Unos tips que me descuidé, pero más de un rato los pido. Estos ya están listos, sí. Están listos. Mira, aquí estos ya están listos igual. Estos ya se lo no comieron. ¿Qué pescado es este? Este es pacú. ¿Pacú? Este es sábalo. Ya. Tenemos acá un dorado.
este filete es de surubí. De surubí, ¿no? Ahora, y aquí tenemos el parche. A mí me llama la atención, ¿cómo hiciste para conseguir esta versión miniatura de la abuela? ¡No! Mírenla, por favor, a ver si me la pueden enfocar. Esta. ¿Qué hay acá debajo de la mesa? ¿Un paiche vivo? ¡Ay, no! Oye, tenga cuidado, una abuela. Espina. Cuidado con la espina. A ver, ¿qué abuela, pasó acá? No, sáquemelo este, ¿por qué me persigue? Oye, ¿dónde está su madre de este pulao? Bebé tiene hambre. Hay que darle pescado al bebé. Hambre, bebé. No, el bebé no puede comer estas cosas. Después se le mete la espina. Espéreme, para los niños. Está con hambre, para abuela, los niños es bueno esto. ¿Qué desea ahí usted, bebé? Esto es bueno para los niños, espéreme. Palito rojo. Ya. A ver, abra la boca. Los niños tienen que comer todo lo que son verduras. No, ¿ya? Favor, lo va a atorar, Fernando, no puede darle así. Mastique y trague. ¿Ya? Por favor. No, te espere, pues, de a poquito, abuela. Señoras y señores, aquí está la abuela lista. Venga por acá, José Carlos. Acá está la abuela lista para... Ay, no es la abuela, no. Me confundí. Ay, no. Aquí este está la abuela. Ay, que estoy chistosa. ¿Cómo le va? Yo ya me estoy saneando el pescado. ¿No se atoró con una espina? Está por ahí mal parking. Pero dice que comiendo más. Usted entera es una espina. Escúcheme. Miren, ya está listo el paiche. ¿Está listo? Sí, ya está listo. La pizza, nuestra pizza. Pizza paiche. Estamos haciendo primero el dorado. Ya. Lo rellenamos con cebolla, tomate, unos limoncitos, cilantro, para que le dé un buen sabor. ¿Ya? Ese es el dorado. ¿Y el plateado? No. ¿Ya? Entonces aquí tenemos... No, estaba bueno. Está muy malo tu chico. La estrella de la casa. ¿Cuál es la estrella qué de la envidiosos casa? La pizza. Sí, bueno, la pizza. A ver... Richard, una querido. Pizza de parche. Qué locura. Vos sos un loco de la cocina, amigo querido. Gracias por venir, ¿eh? ¿Dónde te encontramos, Richard, querido? ¿Ah? Me encuentras en las redes sociales como Richard Parada. Ya. Lechones crocantes, churrasco y asado mamut. Belleza. Y en el TikTok, Richard Parada, igual. No bailo. Tiktokero. No bailo, pero... Ya, carajo. Pero... Eso es bueno, mío, por favor. Nadie gracias, lo ve. Gracias, lo Richard. Mira. Gracias, Richard. Y también... Richard. ¡Aplauso a Richard! Esta delicia. Y agradecimiento especial las rellenas novia también, a todo. Nuestras amigas del Mercado Florida. Le agradecemos también. Muchísimas gracias, claro, por habernos acompañado. Sí. A ustedes, mi amor, a ustedes los invito a que vayan al Mercado Florida, que es tradicional de la fruta y los pescados. Muchas gracias. Nos vemos todos el fin de semana. Gracias. Gracias, señora, por ese relleno delicioso que nos ha hecho ese relleno. ¿Cómo era? Relleno veniano, ¿no? Claro. Relleno veniano, riquísimo. Nos tenemos que ir, amigos, con Estigma. Gracias, maestro. Cracks todos, nos vamos bailando. Es viernes, vamos. Y así bailamos, mi gente. Saludos cordial para todas las niñas de la casita. Esa soledad no sabrás tener jamás si estoy bien o si estoy mal, lo que ha sido de mi vida, si encontré felicidad. Cuando digas que te marchas, todo, todo acabará. Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás. No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás. Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá. Nunca, 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 nunca. Así es. Yeah. Y arriba esa alegría. ¿Cómo suena? Sabe que yo quiero ser tu pirata, tu esencia es lo que me mata. Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alma. Dios sabe que yo quiero ser, tu esencia es lo que me mata. Yo sí te quiero, eres única que prefiero, eres mi meta y quiero llegar yo primero. Si tú fueras un barco sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero, discúlpame si mi manera. Pero tu corazón es muy puro, yo sí te quiero y te lo juro, mi Dios. Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca,
sabe que yo quiero ser tu pirata. Tu ausencia es lo que me mata. Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en mi corazón hundir mi alma. Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, es lo que me mata.